En el contexto de la conmemoración del mes del orgullo LGBTIQ+, la agrupación La Casa del Sol se encuentra próxima a realizar la jornada de encuentro y exposición disidente, una instancia donde las personas que se sienten parte de esta comunidad y no conocen a más personas que tengan en común cosas como su orientación y sus preferencias, tengan la oportunidad de encontrarse y ampliar sus círculos para generar espacios de seguridad y de conversación, extendiendo la invitación a toda la comunidad loína a acercarse hasta el Parque de la Cultura José Saavedra este próximo sábado desde el mediodía hasta las 7 de la tarde, donde habrán varios artistas y expositores educando a la población. Durante la jornada tenemos varias actividades de forma paralela. Vamos a tener charlas sobre educación sexual, identidad de género, cuestionamiento a los roles de género, van a haber charlas de gestión cultural, van a haber charlas sobre el ingreso al sistema de salud cuando se trata sobre enfermedades de transmisión sexual, también charlas sobre ETS para destabutizar muchas ideas que se tenían al respecto, van a haber artistas, músicas en vivo, performance, show drags, emprendimiento. También lo interesante de los emprendimientos es que todos son con cupo disidente, es decir, todas las personas que van a poner su emprendimiento pertenecen en algún sentido a las disidencias. También van a haber muestras de arte permanente, de artistas locales, disidentes. Entonces, a grandes rasgos todo se resume como un gran encuentro multidisciplinario, multicultural, en donde puedan conllevar distintas ideas y también mostrarle al resto de la ciudad de qué se trata esto e invitarles a participar también. La Casa del Sol nació el año 2020, luego que un grupo de amigos tuviera la necesidad de formar un colectivo ligado al arte y la cultura, donde se busque generar espacios de desarrollo y aprendizaje a toda la comunidad calameña disidente en todos sus ámbitos, donde se han realizado varias actividades tanto en las calles de Calama como en la Plaza 23 de Marzo o el mismo Parque de la Cultura José Saavedra, señalando ellos mismos que en el último tiempo la aceptación de la población se ha ido incrementando. Sí, ha habido un avance social en distintos ámbitos, partiendo todo desde el estallido social, donde se empezaron a crear, creó una necesidad en la ciudad de Calama, se formaron algunos colectivos y desde ahí ya ha ido tomando mucho más forma la disidencia sexual acá en Calama. Ha ido tomando más poder por lo mismo, se ha visibilizado y hoy en día nos estamos posicionando como personas con derechos, con dirección de voz y voto correspondiente y en la lucha constante contra la homofobia, contra la discriminación, pero siempre con un buen resultado porque se ha ido potenciando más, cada vez va tomando más fuerza. ¿Falta todavía? Falta todavía. Gracias a toda la actualidad se puede transmitir información, dar el aprendizaje. Se ha visto que también el resto de las personas está tomando el minuto para cuestionarse, que es algo fundamental, si se está haciendo bien, se está haciendo mal. Y eso da la palestra, da todo el pie para que pueda haber un cambio real. La fuerza que han tomado estos grupos disidentes han sido tal que durante este año comenzó a regir la Ley de Matrimonio Igualitario, un hecho importante para los pertenecientes a esta comunidad, puesto que muchos debían viajar a países como Argentina para lograr este derecho. De igual forma, los números de adopción homoparental o lesboparental han aumentado en los últimos años. Church to go.